Azeta está en la casa, Nariño está de casa. Ja. Fase. No es un instinto que nos digan campesinos o indios. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Pues bueno, esta vuelta es una mezcla ahí rara de sensaciones y de sentimientos, porque está la situación de lo que estamos atravesando en el país tan pesada y está esa necesidad de nosotros de tocar en vivo. Es que para nosotros la música es todo. Y el año pasado, que nos quedamos todo el año completo sin tocar, se sienten las consecuencias de no tocar y no estar en contacto con la gente y de no celebrar la música como la celebramos siempre. Entonces yo creo que es esto. Vas a recoger café, terminas con las botas al revés, la ignorancia te ha salvado. Es como la oportunidad para como refrescar la cabeza, liberarnos un poco, y yo creo que botar toda esa energía tan pesada que venimos trayendo, y yo creo que la gente se puede encontrar con el show habitual de Alcolíricos, que es darlo todo, que vamos a soñarnosla, porque desde hace tiempo no vimos esto. Muy contentos, pues primero de volver a tocar con público, de venir acá a Bogotá, y pues el hecho de saber que tenemos dos funciones sigue ratificando que nosotros le damos un amor bastante a la gente y la gente lo responde con el apoyo a la música, con el apoyo a los conciertos. Entonces para nosotros es vital, es un espacio demasiado bonito. Mucho amor, gracias. Muchas gracias por esta noche tan bonita, muy bien.